Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a De Pesca TV. Ya veis, esta semana estamos en un escenario que ya conocéis, estamos en Suria. Han dado previsión de lluvia para esta tarde, así que no sé el rato que estaremos. Pero bueno, va a ser una sesión corta en la que, bueno, voy a explicar con qué voy a pescar hoy. Como veis, va a ser un montaje sencillo con un método tradicional. Y un anzuelo con banda. De entrada, hay una cosa que quiero probar, que es a poner una miga de pan en la banda para que quede a forma de pop-up y ver así si los peces se interesan por ella o no. Lo vamos a poner debajo de los micro pellets con la intención de que el pan sea lo primero que esté en la superficie del cebador. Apretamos bien. Bien apretado siempre. Liberamos el cebador y nos quedaría nuestro pan puesto en la banda, tal que así. Así que vamos con él al agua y os voy explicando cosillas. Como ya sabréis, hace una semana tuvimos concurso social de la Liga de Feeder y Método, que os voy contando cómo va sucediendo cada jornada y eso. Esta jornada no pude grabar nada, ya que me encontraba indispuesto totalmente. Fue un concurso en el que estuve vomitando, con diarreas, estuve súper enfermo. Me fue imposible apenas grabar nada, es que me llevó una cuarta plaza, 9 puntos, continuó quinto en la clasificación general, aunque este resultado ha sido nefasto para mí, ya que tenía todas las opciones de escalar alguna posición si hubiera podido pescar en medianas condiciones. En fin, lo primero es la salud, hice lo que pude dentro de mis posibilidades y listos. Wow, 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 wow. Ya tenemos un bonito pez. Bastante fuerte. Vamos a mantenerle el cajete bien apretado. Vamos a ver si lo podemos sacar del agua. Parece un pez de buen tamaño. Wow, súper divertido cuando cogemos un pez de este tamaño, súper divertido. Picada de las carpas, increíblemente divertidas. Siempre mantener puntera baja. Ahí
subiendo poco a poco con la puntera abajo. Cuando ya la tenemos aquí cerca, nos preparamos calabre dentro del agua y no vamos a levantar a la carpa a la superficie hasta que no esté justo aquí en la orilla y no se dé cuenta de lo que está sucediendo hasta el último momento. Ahí viene. Oh, es una hermosa carpita. Precioso pez. Vamos a ver. Parece ser una royal increíble. No, es una pequeña común con mucha fuerza, ¿no? Está muy fuerte. Se niega. Yes, ya la tenemos. Wow. Bueno, pues aquí tenéis esta preciosa carpa de color anaranjado. Es una común preciosa, perfecta, guapísima. La liberamos y seguimos. Vamos a liberar a este estupendo pez. Venga, preciosa. Ahí se va. Hemos desclipado la caña porque teníamos un pez cogido. Un problema muy frecuente que nos sucede cuando pescamos con la banda de goma es que la banda de goma se nos quede fuera del clip y se nos quede en la línea. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Pues bueno, una pequeña aguja de boilies. La metemos por debajo de la goma, si nos deja. Metemos por debajo de la goma y la llevamos hasta el clip. Tendríamos nuestro cajete clipado. Otra vez a distancia correcta. Y listos para esperar una nueva picada. Ya lo tenemos aquí. Aquí tenéis bonito ejemplar de carpa común de aquí del Cardener. Espectacular el pez. Así que vamos a liberarlo. Oh, bonita. Es en la otra dirección. No, en la otra dirección. Sí, ahí la dan. Pero sin amorrarte. Venga, bonita. Ahí se va. Bueno, pues aquí tenemos un nuevo pez.
esa carpa muy negrita. Estos peces tienen una fuerza increíble. Muy bravas las carpas de esta oscura. Pero aquí la tenemos. Esta preciosa carpa. Otra increíble carpa, como podéis ver, pero puta. Carpas preciosas las de este escenario. La sesión mientras no lo permita el tiempo. Bueno, como ya sabéis, en la pesca a método vamos a encontrar pellets de... vamos a encontrar micro pellets. Los tenemos de 8 milímetros de queso, pellets oscuritos con mucho olor a queso, no sé qué tipo de queso es porque huele fatal, la verdad. Vamos a encontrar wafters fluorescentes de color rojo, de color amarillo, naranjas, en fin, hay verdes, infinidad de colores, infinidad de opciones, de sabores, pero también vamos a poder utilizar cebos naturales como viene siendo tanto el pan como la maíz, como el maíz, como lombrices, asticots. Vamos a encontrar infinidad de cebos, gusanos de la miel, que son unas orugas que vienen en unos botes con serrín, muy efectivas también, para, depende de qué especie estemos buscando. Vamos a tener un abanico increíble para la pesca de método. Y todo va a depender de lo que nosotros queramos utilizar. Incluso podemos utilizar, como ya os he dicho, pan. Hay mil tipos de cebos que podemos utilizar en este tipo de modalidad, en la que de por libre podremos utilizar wafters, pop-ups, pellets y todo el abanico de cebos que hay para esta modalidad, con la medida que queramos. Incluso podemos poner boilies de carp fishing, podemos utilizar infinidad de cebos en esta modalidad, por lo que la hace muy 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 efectiva, sobre todo cuando queremos venir, pues eso, a hacer una jornada, divertirnos y entretenernos. Si ya queremos enfocarnos más a la pesca a método en competición, ya sabemos que en competición, pop-up, pan, cualquier cebo que haga que el anzuelo se levante del fondo, no nos lo van a permitir utilizar. Todo lo que son maíces flotantes y todo este tipo de cebos no van a estar permitidos en esta modalidad dentro de la competición, pero sí en estilo libre, lo cual nos da mucha libertad de elegir cebos y de poder capturar peces de muy buen tamaño. Un barbo, un precioso barbo. ¡Wow! Ahora sí. ¡Dios! ¡Qué pedazo de barbo! Increíble barbo. Increíble barbo.
Precioso. Son preciosos. Mirad. Fantástico. Simplemente fantástico. Aunque para ser un barbo ha costado poco sacarlo. Eso sí, también hay que decirlo. Bueno, vamos a liberarlo y seguimos. Vamos a aprovechar el pico de actividad. Ahí se va. El grandullón. Vamos. Aquí te tenemos ya cerquita. Metemos al abre en el agua. Preparado para en cuanto esté el pez aquí. ¡Wow! ¡Qué pedazo de carpa! Estas carpas. Increíble. ¡Oh! ¡Qué carpa más bonita! Precioso, preciosa, otra, quieta, quieta, no te pongas nerviosa, ven aquí, wow, increíble, vale, ya está, ya pasó. Se soltó en el mismo salabre. Otra preciosa carpa. Ya veis. No dejan de sorprender aquí los peces. Son increíbles. Un tamaño más que suficiente para disfrutarlas. Y para poner a prueba nuestros equipos. Así que la liberamos. Y vamos a ver si... Creo que ya nos va a echar el tiempo. Ahora sí. Pues bueno, gente, ya habéis visto, al final nos ha pillado la tormenta. Hemos tenido que salir por piernas de ahí. Pero bueno, en fin, ha sido una jornada divertida en la que hemos sacado alguna carpa de buen tamaño. Hemos sacado un barbo también de muy buen tamaño, un par de kilitos. Y ya sabéis, como siempre, si os ha gustado este contenido, darle al like, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros si no os habéis suscrito todavía. Nos vemos en una próxima jornada. Y a disfrutar de la pesca.